Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora disfruta del vídeo. Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de Pokémon en Minecraft. Y antes de nada quiero pedir para este vídeo una meta de 10.000 pedazos de likes y todo el mundo dejar un enorme like a reventar este vídeo. Y por supuesto todos los vídeos a likes y que no se os olvide suscribiros al canal si queréis que esta serie siga. Hombre que sí, todo el mundo suscribiéndose ahora mismo al canal. Y por supuesto poniendo en los comentarios si queréis un mote en uno de los próximos Pokémon que capturemos o que otras cosas queréis que pasen en esta magnífica, estupenda e increíble serie. Así que, ahora que le habéis dado like, que os habéis suscrito y que habéis puesto un comentario, que yo confío plenamente en todo ello, vamos a ver el capítulo, no, el capitulazo increíble, inigualable e irrepetible de hoy. Madre mía, ha sido una noche bastante dura, pero creo que estoy listo para enfrentarme al líder del gimnasio Pokémon. ¿Qué diablos es eso? Parece un Camerupt, pero ¿qué Camerupt es este? ¿Será una forma de las que tenga en la región de Alola? ¿Será? Dios, ¿es tan extraño? ¿Será Shiny? ¿Qué le pasa? No sé, no sé, pero tengo que acabar con él, así que allá voy. Vale, Sceptile, a por él de primeras, vale. Uf. Dios, tiene bastante nivel. Vale, Sceptile. Mega evolución y drenadoras. Tenemos que intentar infectarle lo antes posible. Además, así perderás tu tipo planta y tendrás un tipo dragón con el que le será más difícil hacerte daño. Vamos, Sceptile, confío en ti. Con tu mega evolución, atácale. Vale, la drenadora ha servido. Poco a poco ahora irá perdiendo vida. Tengo que pensar maneras de acabar con él. Vale, Milotic, confío en ti, ¿vale? ¡Usa Surf! ¡Gran golpe, gran golpe! Uf, tierra viva. Ah, ese Camerupt ahora. Vale. Tengo que poder. Piroar, confío en ti, ¿vale? Prueba con Bozarrón, ¡vamos! ¡Casi no aguanta! Oh, todos mis Pokémon cayendo. Vale, es tuyo, Gliscor. ¡Terremoto! Conseguido. Un caramelo raro. Y cosas de Mega Camerupt. Creo que era su versión Mega, vale. Sí. Solgaleo, puedes volver, vale. ¿Qué puedo hacer ahora? Tengo un caramelo raro. ¿A quién se lo podría dar? Se lo daría a Piroar, pero está destrozado por el combate. Necesito... gracias, Yodud. No quiero luchar. Necesito curar a mis Pokémon. Parece que esta ha sido una batalla que les ha dejado muy tocados, ¿eh? Parece que les va a costar bastante recuperarse. ¡Hola! Sí. Si pudieras curar a mis... Vale, perfecto. Muchas gracias. Ahora tengo que ganar una medalla de gimnasio. Así que... Vale, Piroar, espero que estés bien, ¿eh? Toma ese caramelo raro. Y vamos... Allá, a ver. Vamos a hacerlo sencillo, ¿vale? Gliscor, adelante. ¡Ja! Vamos arriba. Y abajo. No, vale. Justo aquí. Justo aquí es donde voy a tener la batalla con el líder de gimnasio. Vengo a por mi medalla. Así que, Piroar, ¡a por todas! ¡Vamos! Vale, un Bastiodon. Uf, sale bastante fuerte. ¡Ve con lanzallamas, Piroar! Gran golpe, aguanta, aguanta, aguanta. Fisura, bien, bien esquivado. Vamos, ahora prueba lanzallamas de nuevo. No, 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 fisura. Cuando golpea la fisura poco se puede hacer, la verdad. Vale, Milotic, confío en ti. Ve con Surf, vamos. Bien hecho. Vale, ¿por qué ha salido ese? No, Metagross. Uf, no me gusta, vale. Milotic, prueba con Surf nuevamente. Vamos, tiene que afectarle. Ah, no tanto como me gustaría. Para este momento sería mejor Piroar. Aguanta, Milotic. Vamos, revienta de la vida, vamos. No. Esto es más complicado de lo que pensaba. Milotic ha caído, Piroar también y está en un estado bastante grave. También del combate contra Camerupt. ¿A quién puedo sacar? Ah, ¿cuántos Pokémon le pueden quedar? No sé si usar a Zapdos es la mejor idea. Si usar a Gliscor, acepta el... Ah, Solgaleo es una opción demasiado poderosa. Debería reservarlo como mi arma secreta. Creo que lo más sensato va a ser Gliscor. Vale. No, Gliscor, aguanta, aguanta, aguanta. ¡Ve con terremoto, vamos! No, ¿ha aguantado? No puede... No, aguanta, aguanta, terremoto de nuevo, vamos. ¿Cómo ha podido aguantarlo? Vale, bien, acá... Empoleón. Un Empoleón. Gliscor no tiene mucho que hacer. Solo puedo atacar antes
Y quizá con un gancho alto. Vale. Gaiscor, gancho alto, vamos. Ah, no es suficiente. Y Caliburn cae. Sceptile Zapdos y Solgaleo. Es un combate muy difícil. Mis Pokémon están mucho más débiles de lo normal. Parece que no se están debilitando de una forma común. Parece que están sufriendo bastante más de lo que deberían. Vale, Sceptile, te elijo a ti. Estoy muy cansado, Dios. Esto está siendo muy raro. Sceptile, drenadoras. ¿Cómo? ¿Lo retira? No, Skarmory no. Vale, pues tenemos que jugar a ese juego. Ve, Solgaleo. El ataque de Skarmory, ahora Solgaleo, efectivamente, no le afecta tanto. Y ahora Solgaleo, demuéstrale de lo que eres capaz con Cabeza Hierro. Vamos. Ah, es que acero con acero no es la mejor idea. Quizá lo mejor sea sacar a Zapdos. Vale, Zapdos. Puedes con él, ¿vale? Pico, aguanta, Zapdos, aguanta. Vamos, usa chispazo, vamos, vamos, Zapdos, tú puedes. Sí. Y con Empoleon de nuevo, chispazo. Lo tenemos, no, agua. ¿Cómo ha aguantado? Dos Pokémon, mucho más débiles de lo normal. Ese Empoleon le queda muy poca vida, pero no sé si tiene más Pokémon. Sceptile, eres el elegido. Hoja aguda. Bien. Otro. No, otro Empoleon, no. Vale, drenadora, Sceptile, tenemos que ir poco a poco. Foco. No, 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 no podemos arriesgarnos más, Sceptile. No podemos arriesgarnos más. Mega evoluciona y giga drenado. Así, Sceptile, muéstrale todo tu poder. Ese Empoleon no tiene nada que hacer contigo. Con todo tu poder, en la noche oscura, saca tu mega evolución. Y de un giga drenado, demuéstrale de lo que eres capaz, ¿vale? Un golpe crítico. Empoleon contra Solgaleo. Es muy arriesgado hacer un rayo solar. En lo que lo cargo, podría atacar con... Triturar en... No. Vamos, Solgaleo, aguanta. Uf, no sé si aguantaría otro surf, ¡Triturar! Sí, conseguido. No puede ser, ¿le queda un Mawile? Esto no me lo esperaba nada. Tipo acero y creo que domina algo del tipo siniestro. Solgaleo no puede más. Mis Pokémon están muy débiles, o sea, necesitaría algo como un máximo revivir para ganar esta batalla. Carantoña, cabeza hierro, vamos. Tenemos aquí la posibilidad. Aguanta, aguanta. Eco metálico. Lo ha esquivado. No. Pero para estos casos tengo a Piroar. Tipo acero no me importa. Cuando puedo hacer un lanzallamas. Batalla ganada. Vale. La medalla guardada. Y en la mochila cuántica, la MT. Junto a la cameruptita y esto que realmente no necesito aún. Ha sido una batalla dura, pero he logrado ganarla. Tengo que ir al centro Pokémon ya. Vale. Piroar. Al centro. Al centro Pokémon, vamos. Vale, vuelve. Ha sido una batalla muy dura. Mis Pokémon están muy débiles. Señor, ¿puede curar? ¿Cómo que no funciona? ¿Cómo? ¿Por qué no funciona la máquina? Le estoy dando y no... están más débiles de lo que pensaba. Y el máximo revivir no puedo dárselo ahora si no es en combate. Además de que no tengo muchos. Mis Pokémon están prácticamente caídos. O sea, plena noche de luchar con un Camerupt, de luchar ahí. Lo único que puedo hacer es irme, buscar un sitio. Quizás si voy hacia allí... Vale, quizá hacia aquí. Vale, Piroar. Piroar, escúchame. Vamos. Vamos, Piroar, vale. Tenemos que ser rápido, solo estamos tú y yo. Tenemos que avanzar en la noche. No sé qué puede llegar a suceder. No sé si hay alguna sorpresa o algo que nos pueda hacer daño como ahora, pero tenemos que avanzar, Piroar. Es lo que tenemos que hacer. Vale, parece que no viene nadie por aquí. Parece que no hay nadie. Piroar, vamos. Vale, así. Vamos, Piroar, por favor. Uf, si sigo por aquí... Vale. Vale, parece que por aquí todo seguirá bien. Sí, si me mantengo aquí en este campo, quizá encuentre algo que necesite. Veo algo allí. Vale, Piroar, tenemos que acercarnos, Salta. No, no es más que una mina. Nada, Piroar, mi culpa. Como siempre, no sé muy bien qué hacer ahora. Parece todo tan complicado. Vale, Piroar, sube aquí. Ahí. Y vuelve. Uf.
En medio de la selva, en medio de la montaña, sin nada que hacer. Buscaré, a ver, solo puedo hacer algo. ¿Vale? Así. Genial. Vale, haré aquí un pequeño cobertizo para estar más seguro. Así. Y así me cubriré y esta noche la pasaré aquí y descansaré hasta que mis Pokémon estén mejor.